Bueno, día de pierna. El día de pierna iba a ser ayer. Bueno, me accidenté en la máquina de leg extension. Como que se quedó atorada y traté de... pues de desatorarla. O sea, como que el segurito se quedó ahí medio, no sé, raro, trabó la máquina y cuando quité el seguro se me cayó todo el peso encima en la mano derecha. Pero afortunadamente mi mano de acero lo detuvo y se me rompió. Pero bueno, día de pierna. En el entrenamiento pasado, con 200, hicimos 12, así que es momento de subirle. Entonces vamos a ver cuántas sacamos con un poquito más de 200. Bueno, le incrementé a 2.35, saqué 8, la verdad me sentí súper mega bien, con muchísima fuerza. Pude haber sacado, yo creo que, o aguantado más las negativas, pero tenía gente ahí esperando y me molesta un poco ahí tener que hacer las core reps y todo, pero bueno, lo importante es que sí sentí un incremento bastante bueno de fuerza, saqué 8. Y pero bueno, me tocan otros ejercicios y espero ahí ya tratar de sacarle un poquito más de intensidad en este de leg extension. Aunque sí llegué al fallo y todo, pero llegué al fallo nada más en la positiva, me faltaban las core reps. Pero bueno, vamos al otro. Bueno, en el entrenamiento pasado, aquí en el press, hice con 250 8 repeticiones. Vamos a tratar de romper eso. Así que vamos a darle. ¿Qué carajos? 4, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Me habré equivocado en el peso? ¿Qué carajos es este número? 190, 200, no sé si son 230. Y tal vez me equivoqué y le puse 250. ¿Qué carajos es este número? Según yo es 250. Bueno, pues ya hice 4. No entiendo, la sentí pesadísima. Lo primero que pensé fue cómo, o sea, me disminuyó la fuerza. Si todos los entrenamientos sí tenían incremento de fuerza. Pues no sé, tal vez de 190 le subí a 230 y luego le hice con 250 y por eso. Pero bueno, en fin, pues ya, le voy a poner 250, que es lo que hice ahorita, con buena letra para que se entienda. Y pues ya veremos el próximo entrenamiento. Así que vámonos a Hack Squat. El entrenamiento pasado con este peso, con 50 saqué, 50 de cada lado, o sea 100, saqué 8. Vamos a ver qué pasa ahora.
Bueno, creo que fue evidente. Ay, en octava casi me quedo. La novena la saqué de milagro. Y fui por la décima. Pero la verdad siento que bajé ya muy poquito. O sea, ya de verdad sentía que si bajaba un poco más, ya me quedaba. Entonces no voy a contar la décima porque fue la mitad de la repetición, voy a contar 9. Esta sería 9.5. Pero bueno, una de mejora es algo. Vamos con cool. Entrenamiento pasado con 110 por 6. Vamos por más. No. Muy buena esta, 8. Y en el pasado 6. Y me costó un buen de trabajo la octava. Muy bien. Vamos a pantorrilla, lo último. Y no llegué al fallo. ¿Cuántas hice en la pasada? Carajo, 8. O sea que sí. Sí incrementó. Ok. Voy a incrementarla. ¿2.50? Voy a incrementar de 2.50, a ver cuánto saco.
6. Pero se súper sintió el trabajo en la pantorrilla. Sentía como se contraía y se estiraba. Pues muy bien, es todo por el entrenamiento de hoy. Y nos vemos en el próximo. Chao.